aquí anda nuestro amigo bien atareado tirando, haciendo su lap, haciendo unos buenos lances. Están saliendo agua dulce, burritos, chiros, de tocho morocho. Pues ya estamos bien prendidos, amigo. Vamos a hacer los primeros tiros. Ya prendimos. Ahí está cabeceando ya, amigo. A ver, lo logremos. Ahí ya salió. Ahí ya salió. Ahí vamos a trabajar al ladito. Sale del bordo y ya afloja más. Un burro robado. Burrito robado, amigo. Por eso se enterró mucho en la arena, amigo. Pensamos que era robadito. Con esta buena pieza comenzamos, amigo. Amigos, recuerden que estos camarones los pueden encontrar en la tienda Pesca Fácil. Ahí les voy a dejar todos los datos en la descripción para que entren directamente. Allá anda mi compa Irra, mi compa Roger, mi compa Walter, mi compa Valde, aquí los de aquí de Tecapán, amigo. Así que hay que seguir terqueando. Era chido, ¿ah? Parece chiro. Era monda. ¿No lo viste? Salió brincando allá. A esa monda. Mira, vete cuando brincó. Él le recorta. Se enredó. La monda. Mira, amigo. Segunda captura. En cuanto volvió a tirar otra vez, se pegó esto. Esperemos que no me haya rompido el camarón. Viene bien tragado. Tenemos otra, amigo, vamos a ver qué es. Agua, el cabello trae. Que se enrale ahí, Walter. Está ahí, ya está. Vamos a ver si es chido, mira. Es de chido. Ah, una boca dulce. Ahora voy a hacer collage de todo. Una boca dulce.
es como familia de la Curvina esa, ¿no? Es como familia de la Curvina. Mira. Ya está muy buena. Salud, ¿eh, Javi? Ya se hizo. Vamos, bien prendido otra vez, amigo. Ahí agarró gordo, amigo de arena. Ahí lo vamos a sacar. Ahí lo sacamos. Ahí lo sacamos del gordito. Vamos a ver qué es. Es bici, ¿eh? No es que era bici. No es que es una bici, amigo, ahí brincó. Ah, es un robalito. Mira. Un robalito con el camaroncito. Mira. Ya marcó. Ahí viene, amigo. Ahí viene otro. Vamos a ver qué es. Se está sacudiendo muy feo, amigo. Ahí viene ya, amigo. Mira, robalito, amigo. Vamos a ver con la pura viaje. Ya muy buena. Ahí está, puro callo. Puro callo. ¿Eh? Pero es un pedacillo nomás. ¿Qué? ¿Eh? Ahí vamos. Nuestros dos robalitos del día. Ahí nos partió el camarón y ni modo. Mire. Ante. Ahí estamos bien prendidos, amigo. Hola. Ahí estamos bien prendidos. Esperemos que sea una pieza buena. Nomás ocupamos que pase el bordo. Vamos que pase el bordo ese, amigo. Ahí viene, amigo. Ahí brinco el bordo. ¿Cómo que soltó pero de un triple? Como el triple porque se sintió que se soltó. Ahí viene, amigo. Vamos a ver qué es, no brincaba. Es como familia de la Curvina, como les dije ahorita. Es muy parecido a la Curvina. Nosotros los conocemos aquí como Boca Dulces. Creo que en algunos lugares le dicen hasta verrugar. Muy buena la carne. Ahí está, amigo, chingón, compa Javi. Gracias. Nos corrió macizo, amigo. Amigo, aquí mi compa está emprendido con un robalón, ya brincó. Ahí lo está trabajando. ¿Lo viste? Ahí viene, mira, está corriendo para acá. Ah, qué buena pieza. Ahí brincó el robalito, mire. Ahí lo está trabajando, mira. Un buen robalito. ¿Qué hizo? ¿Una bailarina? Una pluma, una puntilla. Mira, amigo. Dale nomás.
Bueno, yo como les dije, ahorita se me descargó la cámara justamente en la primera. Una chulada, viejón, amigo, un robalo. Están llegando los buenos ya, Walter. Mira, amigos, aquí mi compa Walter con una gomita. Un buen robalito que ayer. Ahí nada más para la coca, el viejo. Una gomita verde con cabezal de una once, ¿sí? Algo bien, ahí va completando. Ya, ya, y... Estamos bien prendidos, amigo. Vamos a ver si lo logramos. Está bien, amigo, a ver si no será otra boca dulce. Porque es lo que está jalando ahorita. Oilo. Está jalando muy bien, amigo. Muy bien. Además que está el borde, amigo. Esperemos que suba ahorita. Allá subió. Ahí viene. Pues ya que saque más. Nos dio buena batalla, amigo. Buena batalla nos dio. ¡Vamos, Walter! Mira, amigo. Fue una famosa boca dulce. Está la mancha bien puesta ahí. Llevamos, esta es la tercera que sacamos ya. Están bravas. A la superficie, ¿viste? Traigo uno, amigo. Ahí salió la superficie, pero no vi qué era. No sé si vendrá robado. Vamos a ver qué hay que trabajarlo. Un robalito más. Bien tragado bien este robalito, ¿no? Buen robalo, uno más. Estás donde lo último, ya está bajando el sol. Aquí mi compa Irra acaba de sacar un buen robalo. Robalo. A ver el robalo, trátelo para acá. Ahí lo vamos a ver. Mira, mira la diferencia de robalo. Muy buen robalo. Mira. Ahí está. Este ya anda como unos 5 kilos, yo digo. Si no es que más, ahí está el robalito, ¿no? Lo lejos va cabeceando bien y tenemos que levantarlo por el cerro de arena para que no talle ahí y el pez se nos pueda soltar. Sí. Esperemos que suba. Allá subió, amigo. Vamos a traerlo ya. Ahí viene. Tenemos que trabajarlo. Ahí viene. Tenemos que sea robalito. A ver qué es. Robalito, amigo. Buen robalito. En la pura orilla soltó. No, soltó, pero estaba de buen tamaño, ¿no? Unos 3 kilitos fácil estaba ese. ¿Por qué no lo segundiaste? Mira, aquí estamos prendidos otra vez, amigo. Gordo de arena, creo que peligro.
tiro ahí. Usted no me lo sabe, se me está bien porque... El otro me pesó, El otro estaba muy bueno, pero el siguiente tiro que hiciste después de lo bajo, tendió otra vez. Muy bueno, balón, pero muy buen robalo. Están bravos. Qué robalos aquí de playa. Todos, hay robalos para todos. Ahorita, chingona. Una chulada. Todos. Seguimos dándole. Ahí está, con todo, amigo. Ahí estamos. Muy bien. Amigo, pues así les voy a finalizar este video. Ahí se puso la actividad. Sacamos 3-4 robalitos. Ahí está la gente, mi compa ahí coronó con un buen robalo. Compa Opaldo, sacó varios. Ahí estuvimos coronando con la gente de aquí, la cercanía de Tecapán. Ahí está la gente. Espero que les haya gustado el video. Estuvimos trabajando los camarones de la tienda Pesca Fácil, ya se la saben. Ahí en la descripción ahí van a estar como siempre para que entren directamente el enlace. Y espero que les haya gustado este video. Nos vemos a la próxima. Suscríbete, perro.